¿Qué cosa? No entiendo. Ya, a ver, hijito, vamos a grabar pensando en los enfermos. Qué malo, qué malo. Ya. A ver, hijito lindo, mire. En este caso es una sumatoria, pero en base 11. Ya, atiendan, por favor. Ya, en base 11. Yo sé que van a entender teniendo en cuenta la explicación que se les ha dado en la pizarrita. Anda nomás, huele rápido, papito. Anda nomás, huele rápido. Ya. A ver, hijito lindo. Normalmente, ¿cuánto sale esta suma? 16. 16. Ya, escúchame. En el número 16 tenemos que descomponerlo en una onceava, en una onceava. ¿Y cuánto sobraría para 16? Cinco. 5. Ah. Este 5 viene acá Al fin le entendí. y Sería este una limpiada. onceava llevamos acá. ¿Ok? Profe. Sí, papito. Profe, ¿cree que los de la, ¿crees que todos los que estén enfermos te entenderán? No sé, pues eso es lo que estoy pensando. Ojalá. ¿Profesor? No. Sobran 5 para llegar a 16. La pizarra. Ya, a ver aquí, hijito. Normalmente, ¿cuánto es la suma? 25. Ahora 25. Ve, aguanta, te están hablando mal. 23, ¿no? Allá 23. Seguro, ¿no? Después has fallado tu lapo. A ver, 18, con mis deditos. 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, sale más, hombre. Oh. 25 sale, oye. No sé, pero usted me ha engañado. Ya, a ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ya. Ahora, para 25, aquí habrían dos onceavas. ¿Está bien o no? Sí. Dos onceavas. ¿Y cuánto falta para 25? Tres. Tres. Ese tres se coloca aquí y se lleva dos onceavas. Ah, ya, profesor. Ya. Ahora, sumando normal. Suma normal. No hable específico. ¿Cuánto es la suma normal? A ver aquí. 10, 17, 23, ¿no? Ya. A ver, aquí lo voy a hacer. 23. Aquí habrían dos onceavas, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto falta para 23? Uno. Uno. Ya, ese uno coloco aquí Y el dos de y fresa. dos onceavas de Y fresa. el no recuerdo. Y esa es la respuesta. O sea, la respuesta a esa suma es Facilísimo, facilísimo, ¿verdad? 2135 en base 11 ¿verdad? No, es la respuesta. ¿Ok? ya. Listo. Copiation. Ya tranquilo, sin renegation. Ya, hijito, a ver, a ver, dice aquí lo que compra Elena está 34 en base 5. Ya, a ver, hijito, ahí nomás. Anda nomás, vuelve rápido. Compra una zampoña a 21 también en base 5. Ya. Ahora, y compra a 43 en base 5. A ver, hijito. Ya. La suma normal, ¿cuánto hace? 8. Aquí vamos a trabajar. 8. Como son grupos de 5, se hace un grupo de 5. ¿Y cuánto falta para 8? Para 8 falta 3, amiguito. Sí, ¿qué está fumando? Tres y llevo una quina, una quina. Ya, normalmente, ¿cuánto es esta suma? 9, igualito. Una quina, ¿cuánto falta? Cuatro. Esta quina. Vale, 143 en base 5. Respuesta. Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. ¿Ah? Sí, papá. Ya. A ver. Ya. Hijo. Aquí lo que nos pide hallar es la suma de 2673, que está en base 9,
más 16, que también está en base 9. Si yo sumo 6 más 3, da 9. No llevo ninguna unidad, pero llevo una novena. Pero lo que tengo en casita estén entendiendo. 7 más 1 más 1, 9, igualito. Una novena, llevo 0 unidades, llevo novena. 6 más 1, 7, 2. Y esto está en base 9. Esta respuesta entonces es 2700 en base 9. Esa es la respuesta, ¿ya? Una